Today we are going to continue with the, sorry, Adrián is connecting. Okay, today we are going to continue with the topic that started the last class. Hoy vamos a continuar con el tema que empezamos la clase pasada. The last class, we start seeing the adverbs of manner. Remember, the adverbs of manner is show us to describe how something happens. Recuerden, los adverbios de modo o los adverbs of manner nos ayuda para describir cómo sucedió algo. Rápido, que rápidamente, saludablemente, calladamente, etcétera, ¿no? De hecho, no terminamos de ver el tema. So, today we are going to finish the grammar. Hoy vamos a terminar la gramática. Then we are going to do an exercise about this. Vamos a realizar un ejercicio de esto y va a ser todo por hoy, jóvenes. ¿De acuerdo? So, today we are going to continue. Nos quedamos. Hoy vamos a continuar. Nos quedamos aquí. When some adverbs are the same as the adjective, algunos adverbios, jóvenes, son lo mismo que sus adjetivos. Recuerden que la clase pasada vimos que para cambiar un adjetivo a un adverb of manner, al final, ¿qué se le había que agregar? ¿Cuál era la regla? What is the rule? What is the form of the adverb of manner? ¿Cómo se forma un adverbio de modo? Le cambiamos la Y y le poníamos. Y no. A ver, espérame. Voy a checar mis apuntes. Ok, ok. Revisen. Está en su libreta, jóvenes. ¿Cuál es la regla para cambiar a un adverbio de modo? Como su nombre lo dice. Modo. Esta vez se debe poner la D, que termina L y Y. Excellent, very good, Mia. Para poner un adjetivo, pasarlo a un adverbio de modo, había que agregarle al final la L e Y, ¿no? Como por ejemplo, que fue lo que vimos, badly, careful, carefully, gentle, gently, simple, simply, y así sucesivamente. Entonces, una de las reglas es que, one of the rules, una de las reglas, es que algunos adjetivos es lo mismo, o sea, es decir, no hay que agregarle una L-Y, como por ejemplo, fast, ¿ok? Si yo quiero pasarlo a, por ejemplo, rápidamente, no tengo que ponerle fastly, no. Algunos adjetivos son lo mismo, ¿no?, que el adverbio de modo, que fue lo último que vimos. ¿Se acuerdan? Do you remember? Yes, okay, continue. Well is the adverb from good. Well, si ustedes ven la palabra well, es el adverbio del adjetivo good. What is good? Bueno. Bueno. Bueno, ¿no? Bueno, si nosotros queremos describir algo de forma bueno, en lugar de utilizar good, no van a decir, I sleep good. No. Yo dormí bueno. No. Van a decir, I sleep well. Yo dormí bien. He plays football well. In Spanish. He plays football well. What is that? Él jugará fútbol. Okay, él juega fútbol bien. He plays football well. Okay. Well can also be an adjective. It means healthy. Well también se puede utilizar como si fuera un adjetivo, solamente que va a significar saludable. My teacher
was not at school today. He's not well. Mi maestro no estaba hoy en la escuela. Él no está bien. ¿Ok? Es nada más como cultura general, jóvenes. Ok. Adverbs of manner can come before or after a verb. Un adverbio de modo, es decir, lo que estamos ahorita viendo, puede ir escrito. Si me fijé, Adrián, como que te confundiste de tema. No es will, es well, ¿no? Ok. Sí, yo es que me quedé así pensando, yo decía, ¿qué tiene que ver con eso? Y por eso me quedé así. Es correcto. De ahí como que empecé a procesar y me di cuenta, no, es well, the good. Ok, very good. Estamos bien. Yes. Excellent. Ok, so, un adverbio de modo puede ir antes o después de un verbo. Vamos a ver los ejemplos. He drove carefully because the weather was bad. Él manejó cuidadosamente porque él, what is weather? Weather. What is the weather? Do you know what is weather? ¿Saben qué es weather? Clima. Él manejó cuidadosamente porque el clima estaba malo. ¿Ok? Vean que en este caso, el adverbio de modo, recuerden que el adverbio de modo es para describir cómo sucede algo. En este caso, él manejó cuidadosamente. Va después del verbo. Aquí el verbo es drove, que es el pasado de drive, manejar. Pero también puede ir antes del verbo. She quietly went upstairs. Ella silenciosamente subió las escaleras. En este caso, el verbo es went. But they must come after an object if there is one. Pero, jóvenes, cuando hay solamente un objeto en la oración, debemos escribir siempre adelante del verbo. You speak English well. Tú hablas inglés bien. Si nosotros decimos you speak well English, lo estaríamos diciendo de forma incorrecta. Tú hablas bien inglés. Suena bien, pero gramáticamente está mal. Es decir, cuando solamente tenemos un objeto en la oración, ¿ok? El adverb of manner, el adverbio de modo, no va después del verbo, sino que va después del objeto. ¿Ok? So, continue. When a sentence consists of verb, preposition, object, we can put the adverb before the preposition or after the object. Si la oración consiste en un verbo, en una preposición y en un objeto, podemos utilizarlo después de la preposición o, perdón, antes de la preposición o después del objeto. She listened to me carefully. Ella me escuchó a mí, esta es la preposición me, cuidadosamente. O también después del verbo. Ella me escuchó cuidadosamente a mí. De hecho, creo que se escucha mejor si lo escribimos después de la preposición. When we use a passive form, the adverb goes before the past participle. La forma pasiva, jóvenes, es cuando en la oración, ¿ok? No se encuentra la persona. Esto va a ser el siguiente tema que vamos a ver. Pero nada más, cuando lo veamos, pues les recordaré los adverbios de modo. He was badly injured. Él fue, digamos, feamente herido. The CD was slightly damaged in the post, but still worked.
El CD fue, digamos, slightly, es como un roce, así pequeñito, dañado, pero still work, pero siguió trabajando. La forma pasiva es una forma de decir las oraciones, pero no mencionando la persona que hizo la acción. Lo vamos a ver más adelante. Ok, exercise in your notebook. Vamos a realizar un ejercicio, jóvenes, en la libreta. Y con esto vamos a terminar la clase del día de hoy. We are going to practice the adverbs of manner. Vamos a practicar los adverbios de modo. En este caso, lo único que me tienen que hacer es transcribir las oraciones agregando el adverbio de modo. Es decir, she speaks, ella habla. What is slow? Lento. Very good. Me lo van a decir la misma oración, pero con los adverbios de modo. En este caso, ¿cuál es la regla? What is the rule, Mia? Si esta regla debe terminar ella y llega. Very good. She speaks slowly. She speaks slowly. Is correct? ¿Está correcto? Y así sucesivamente me van agregando los adverbios de modo a cada oración. En su libreta solamente me van a escribir las respuestas, jóvenes. Just the answers. No me tienen que copiar las preguntas. Just the answers. Solamente las respuestas, por favor. Y ahorita terminando, 5 minutitos, revisamos las respuestas y con eso terminamos la clase. ¿De acuerdo? Ok, you can start. Ya pueden empezar, por favor. If you have any questions, si tienen alguna duda, me dice. Wonderful, ¿no? Yes, very good. They sang wonderfully. With double L. Ellos cantaron hermosamente. They sang wonderfully. Next, number 3. Number 3. Number 3. He treated her, él la trató a ella respectfully. Very good. Respectfully. Respetuosamente. Respectfully. Respectfully. Okay. Next one. John speaks English well. Is correct? John speaks English well. Sí, sí, está bien. What? Sí. What do you say, Mia? No, porque nunca lleva a Wey. ¿Te acuerdas de la regla? Nunca, Wey no lleva, ella llega. Excellent, very good, Mia. Algunos adjetivos es lo mismo que los adverbios de modo. Very good. John speaks English well. John habla inglés bien. Maestro, el nombre se ve como J-H-O-N.
No sé, parece. Okay. John. Next one. Siguiente. The dog barks. El perro ladra loudly, ruidosamente. The dog barks loudly. Next. My sister plays the piano awfully. My sister plays the piano awfully. Mi hermana toca el piano. Sería como feamente, awful, terriblemente, awful. My sister plays the piano awfully. Mi hermana toca el piano terriblemente. Okay. She met him secretly. Ella se encontró con él, se reunió con él secretamente. She made him secretly. Ella se reunió con él secretamente. Next. The children laugh happily. No es así. No. It's happy. Okay, ¿Cómo va? Con I latina. Porque debe agregar I latina cuando está en la Y. Se cambia. Is correct? Sí, así. Very good. Excellent. Very good. Muy bien. Prestaron atención en las reglas. Congratulations. Los felicito. Los niños se rieron felizmente. The children laughed happily. She... Number nine. She her leg badly. Ella se lastimó su pierna feamente. She hurt her leg badly. And the last one, y la última. Dime, Adrián, te escucho. Me mandó mensaje a Alexis. Ay, tenía la cámara apagada, perdón. Okay. Me mandó mensaje a Alexis diciendo que como que lo tiene baneado y no se puede unir a ninguna clase de usted. O algo así. Ok, nada más. Dile que se comunique conmigo el WhatsApp. Tienen mi número. Por favor. Ok, está bien. Gracias, Adrián. Sí. Ok, and the last one, y la última. They sneak out of the house Ok, ellos se escaparon o se salieron de la casa silenciosamente. They sneak out of the house quietly. Okay, correct your answers. Corrijan sus respuestas. Verifiquen que tengamos las mismas respuestas, jóvenes, por favor. Y que me suban su evidencia.
Any question? ¿Alguna duda? Que me envíen su evidencia, por favor. Ya veo que Flori ya me la envió. Jocelyn igual. Very good, Jocelyn. Hoy te siento un poco callada, Jocelyn. No sé, estoy algo rara hoy, no sé. Me siento rara. Sí. Very good, Naomi, ya me llegó. Eso. Solo tuve una mala. Ok, ok. ¿Ya la corregiste? Very good, very good. Era la 4, las demás todo bien. Ok, ¿los demás ya terminaron de copiar las respuestas? Mía. ¿Ya terminaste el ejercicio, Mía? Sí, y ya tomé foto. Ah, excelente. ¿Luciano? Ya me la acabo. Ok, ok. Vamos a dar unos minutitos más. Ok, jóvenes, pues si no hay ninguna duda, los que ya terminaron ya se pueden desconectar. La única tarea va a ser que me envíen su evidencia. ¿De acuerdo? Recuerden que ahorita tienen la clase con el maestro Gaspar, la clase que no tuvieron el martes. ¿Ok? Ok, pues have a great weekend, tengan un buen fin de semana and see you the next week. Nos vemos el lunes, la siguiente semana. Okay, goodbye. Goodbye, teacher. Bye. Goodbye, goodbye. Los que ya terminaron se pueden desconectar. Le envié la tarea, maestro. Okay, very good.